¿Dónde están los españoles por el mundo? El INE acaba de publicar la actualización anual de los ciudadanos españoles en el exterior. Hagamos un recorrido por las 15 comunidades españolas más grandes del mundo en 2024. En 15º lugar se encuentran los españoles en Colombia, con un poco más de 50.000 en 2024, 6.000 más que el año pasado, lo que representa un aumento de más del 15% en tan solo un año. Uno de los mayores crecimientos porcentuales de 2024. Es posible que esto se deba al regreso de colombianos a su país, ya que los colombianos son el segundo grupo de inmigrantes en España y algunos probablemente tienen la doble nacionalidad. En 14º lugar están los españoles en Ecuador, con casi 60.000 inmigrantes, 2.000 más que en 2023. En 13ª y 12ª posición encontramos a Uruguay y Chile, que ambos tienen alrededor de 70.000 españoles en 2024. 2.000 más que el año pasado cada uno. Los dos siguientes países del ranking se encuentran en Europa. Los españoles en Bélgica en 11ª posición con casi 83.500, 3.500 más que en 2023, y Suiza en 10ª posición con más de 136.000 en 2024, casi 4.000 más que el año pasado. Vamos a Sudamérica para encontrar a los españoles en Venezuela, en 9ª posición, con 138.000 personas en 2024, 2.000 más que el año pasado. Es interesante notar que es el primer año desde 2015 que la población de españoles en Venezuela aumenta. En su máximo, la población llegó a casi 200.000 españoles en 2015, cuando comenzó la crisis migratoria en Venezuela. En 8º lugar se encuentran los españoles en Brasil, con 140.000 personas, casi 4.000 más que el año pasado. En el Caribe encontramos a Cuba en 7ª posición, con 167.000 españoles, 7.000 más que en 2023. Es curioso que, a pesar de la crisis económica en Cuba, el número de españoles se ha cuadruplicado entre 2009 y 2024. Me interesa saber qué puede explicar este gran crecimiento. Imagino que el dato incluía binacionales y naturalizados. Cerca de Cuba se encuentran los españoles en México, en 6ª posición, con más de 160.000 en 2024 y un aumento de 10%, o 16.000 en un año, el mayor aumento de 2024. En 5ª posición está Alemania, con 188.000 españoles y un aumento de 6.000 desde 2023. En 4ª posición se encuentra el Reino Unido, con casi 190.000 y 9.000 más españoles en 2024. Ahora el podio. En 3ª posición se encuentra la comunidad española en Estados Unidos, con más de 200.000 españoles, 13.000 más que el año pasado. En 2ª posición se encuentran los españoles en Francia, con más de 300.000 inmigrantes, 13.000 más que el año pasado. Antes del primer lugar, quería mencionar al único español que ha llegado a Turkmenistán en 2023. Le deseamos mucha suerte en su integración. También es interesante notar que hay solo 3 países en el mundo sin españoles: Tayikistán, Eritrea y Corea del Norte. Pero ahora, ¿puedes adivinar cuál es el país donde se encuentra la mayor comunidad de ciudadanos españoles en el mundo? Es por supuesto Argentina, con casi 500.000 españoles en 2024 y 5.000 más en el año pasado. En total, hay casi 3 millones de españoles en el exterior en 2024, lo que representa casi el 7% de todos los ciudadanos españoles. ¿Qué piensas de la inmigración española? ¿Crees que el movimiento migratorio continuará aumentando en los próximos años? Espero tu opinión en los comentarios abajo.